Hola, vamos a ver cómo utilizar el impuesto de recargo de equivalencia dentro de ODU en su versión 14 para la localización de España, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero entrar a facturación y vamos a fijarnos acá en configuración, que tenemos este menú que se llama posiciones fiscales, ¿vale? Una vez que hayamos entrado, o sea, que hayamos registrado nuestra base de datos con la localización española, esto se va a cargar directamente, ¿vale? Y dentro de las posiciones fiscales vamos a tener la de recargo de equivalencia, ¿vale? O sea, acá estaría recargo de equivalencia. Si entramos acá, vamos a ver qué tiene configurado para cada uno de los impuestos de venta. Tiene, o sea, por ejemplo, en este caso, dice para el 4% bienes de venta. O sea, en estos dos casos tiene el 4% normalmente del IVA que lo lleva, más el 0,50 de recargo de equivalencia en ventas, ¿vale? Lo mismo pasa con el 10, por ejemplo, que tiene el 1,4. Y pasa con el 21, que tiene el 5,2 asignado. O sea, esto que ya está configurado previamente, o sea, no tendríamos que hacer nada acá, ya funcionaría dentro de ODU. Ahora, ¿cómo es que funciona? Bueno, vamos a venir acá y vamos a un cliente, y en el cliente tenemos que decirle editar y venir acá en la pestaña venta y compra y ponerle aquí en la posición fiscal, ponerle recargo equivalencia. O sea, dentro de todas las posiciones fiscales, este cliente lo voy a manejar con recargo equivalencia, ¿vale? Pues le digo guardar. Y una vez que tengamos eso, vamos a hacer una venta a ese cliente. Si vengo acá y le digo crear, voy a agregar productos, ¿vale? Voy a agregar un primer producto, ¿vale? Van a ver cómo aquí en impuestos automáticamente me puso este, que es un producto del 10%, le puse el 1,4. Y si agrego otro producto y le voy a poner este otro producto acá, que es del 21, le puso el 5,2 de recargo equivalencia. Vamos a guardar para entrar a los productos. Ahora, ¿cómo se define si uno es del 10 y el otro del 21? Bueno, esa parte sí ya se define dentro del producto. O sea, cada producto tiene un impuesto de cliente. En este caso se le plantea que este sería con un 10% sobre los bienes, y en el otro caso, el otro pedido, el otro producto sería del 21, ¿vale? Sería del 21 acá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que automáticamente ODU reconoce ya cuando tiene un producto con el 10 o con el 20 y le carga el recargo de equivalencia en función de la posición fiscal que le tengamos definida a este cliente en sí, ¿vale? Por tanto y demás, sería muy, o sea, es algo que va a hacer ODU directamente y que no se nos va a ir, o sea, no se nos va a escapar colocarle este impuesto a ese cliente cada vez que le vayamos a hacer una venta o una compra en caso de que fuera un proveedor, ¿vale?